Alexander López Maya, vallecaucano, abogado y militante del Pueblo Democrático, es el segundo vicepresidente del Senado. ¿Quién es este político nacido en Cali, defensor de las causas sociales y de las madres cabeza de familia? Alexander López Maya, senador del Polo Democrático Alternativo, nació en Cali y toda su vida la ha dedicado a la defensa de los derechos humanos. Es abogado de la Universidad San Buenaventura con especializaciones en las universidades Javeriana y Jorge Tadeo Lozano en Gobierno, Políticas Públicas, Derechos Humanos y Administración de Empresas Sociales del Estado. Muy joven se destacó como líder estudiantil. Años más tarde se vinculó a las empresas municipales de Cali, donde se convirtió en uno de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores. Su salto a la política lo dio en el año 2002, cuando llegó a la Cámara de Representantes en nombre del Frente Social y Político, con la segunda votación más alta del Valle del Cauca. En el año 2006, López Maya se lanzó al Senado de la República, logrando un considerable respaldo electoral gracias a su compromiso con los sectores sociales. Nosotros acompañamos la lucha de los colombianos, de estos pobres, de estos trabajadores, de estos excluidos. Ha sido defensor de la educación gratuita y ha enfrentado la corrupción. Su labor más importante es la defensa de los niños a quienes se les ha vulnerado los derechos a la alimentación y la educación. De acuerdo a la Constitución y a las leyes, sí, juro. Si así fuere,